tenemos la fe, que ¿quién va a responder al nacionalismo? Okay. Bueno, Salvemos Honduras, ¿verdad? Es el movimiento que nosotros ahorita estamos apoyando, porque sabemos, ¿verdad?, que estamos viviendo en una situación muy difícil, tanto en la pobreza como la seguridad. Entonces, yo creo que nuestro candidato es el que nos puede brindar, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, esa salvación. Aparte de que el Señor, ¿verdad?, es el que salva, pero también el hombre, con la sabiduría de Dios, con la ayuda de Dios, él puede llegar, ¿verdad?, a salvarnos, a sacarnos de esta pobreza, de esta inseguridad que estamos viviendo. Y yo creo que eso lo vamos a lograr con el trabajo de cada uno de nosotros, que vamos a trabajar con honestidad, no con mentiras, vendiéndonos unos con otros, sino que tenemos que ser sinceros con nuestros candidatos. Perfecto, y qué interesante. Dios es el que salva, pero a nosotros nos utiliza de instrumentos, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que buscar que los mejores instrumentos, y según lo que ustedes plantean aquí, Ricardo es un instrumento que Dios está utilizando para mejorar muchas cosas. Eso no le gusta, vaya.